Outside this world. Hey mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Espero que muy bien. Bueno, este vídeo de hoy, ¿vale? Es un mod de accesorios para el camión de ayer. Para el camión de ayer, que es un mod de la empresa DAF, Open Pipe, ¿vale? XF, si no me equivoco. ¿Vale? Pues este mod de aquí es accesorios. Son añadidos para el camión de ayer, para tunearlo un poco más, ¿vale? ¿Veis en la imagen que estoy ahora mismo colocando aquí? Este es prácticamente ya el camión tuneado, ¿vale? Hay parachoque, laterales, color del interior del panel, de los asientos, etc. ¿Ok, chicos? Simplemente tenéis que ir aquí abajo en la descripción, está el link de descarga, descargar el archivo y os descargará este archivo que es un RAR, formato RAR, ¿vale, chicos? Ahí está, al tipo de archivo WinRAR. A este archivo le damos clic derecho, extraer aquí, ¿vale? Y os descomprimirá este archivo que es de formato SSS. Este es el archivo MOV. Este es el principal y el único que tenemos que seleccionar, copiar y pegarlo en mis documentos, en la carpeta AeroTroop, en la carpeta MOV. Aquí lo pegamos, ¿vale? Yo ya lo tengo aquí, así es que no hay nada más que hacer. Repito, seleccionamos, descomprimimos, nos descomprime este archivo que es de formato SSS, seleccionamos, copiamos o cortamos, ¿vale? Nos vamos a la carpeta de AeroTroop, la carpeta MOV, que está en mis documentos, AeroTroop, MOV, clic derecho, pegar y aquí está, ¿vale, chicos? Yo os aconsejo que los mods que os descarguéis, ¿vale? Lo descargue en el escritorio. Así no se mezclan con los que estáis descargando, ¿vale? Y luego también os recomiendo a crear un acceso directo de la carpeta mod, ¿vale? Así es que yo, por ejemplo, hago, lo descargo, descomprimo, hago esto, cortar, voy al acceso directo y hasta aquí, le doy pegar, sobreescribir, le digo que sí y hasta aquí, ¿vale? Eso es los paso más rápido, más fácil, en lugar de ir de mi documento, ser y todo el rollo, ¿vale? Así es que vamos a iniciar el juego. Iniciamos el juego y no olvidéis darle like, compartir y suscribirse. Vamos al juego y aquí estamos ya. Vale, chicos, ya estamos dentro del juego. Vamos a seleccionar el perfil donde queramos instalar el mod, ¿vale? Yo voy a elegir este porque aquí tengo el mod del camión anterior de la empresa DAF, ¿vale? Mientras carga esto, chicos, no olvidéis de darle like, compartir y suscribirse, chicos. Suscríbanse y darle like, por favor. Pronto estaré subiendo ya el mapa Drum Sim 6.6.1. No lo he subido ya porque lo estoy testeando, estoy probando y quiero que tengáis cosas verificadas, ¿no? Que funcionen perfectamente y luego no tengan fallos, ¿vale? Bueno, y está aquí la página de la edición del perfil. Vamos a la izquierda donde pone gestor de mods. Ok, veis aquí, ya tengo instalado el mod anterior, del vídeo anterior. Los que no tienen este mod, vayan a la lista de producciones. La lista se llama Mod ETS2, ¿vale? Ahí está el primer mod, que es este, del camión y el sonido, ¿vale? Que se llama DAF XF Open Pipe Sound, ¿vale? Ahora vamos a añadir accesorios, más accesorios para este camión. Luces, llanta, parachoques, etc. ¿Ok? Vamos a activarlo. Simplemente es doble clic y hasta aquí. ¿Veis? Mod activos. Está aquí. ¿Veis, chicos? Es simplemente doble clic y ya está. Vamos a confirmar cambios. Esperamos que cargue. Le vamos a aplicar. Y vamos a iniciar el juego. Vale, chicos, no olvidéis, chicos, de darle like, compartir y suscribirse, por favor. Como veis ahora mismo en la pantalla, tengo el Drum Sim 6.6.1.
lo estoy testeando, ¿vale, chicos? Estoy probando que todo vaya perfectamente. Estoy haciendo recorridos largos para que todo esté ok. En el transcurso de esta semana, puede que esta semana ya, la primera semana de octubre, lo estaré ya subiendo y haciendo el tutorial, ¿vale? Los que quisieran la versión anterior, ¿vale? El 6.6, está también en la lista de producciones. Ahí está, ¿vale, chicos? Así es que mientras carga esto, ¿vale? No olvidéis, chicos, lo más importante, no olvidéis de darle like, compartir y suscribirse, chicos. Suscríbanse. Pronto estaré subiendo más mods. Aquí ya tengo el camión, el mod, ¿vale? Ahora vamos al concesionario. No, voy a hacer una cosa. Quiero ir a un taller mejor, ¿vale? Para lo que quisieran ver un recorrido, un pequeño recorrido del camión, lo vais a ver a continuación, ¿ok, chicos? Vamos a un taller y le vamos a añadir algunas modificaciones del nuevo mod, ¿ok? Este es un mod de accesorio, no es un camión, no es un skin, no es un remolque, nada de eso. Es simplemente accesorios y un poquito de tuneo. Vale, chicos, pues nos vamos al taller, ¿vale? Que lo tengo aquí cerquísima. Ya estamos, le vamos a dar un taller de mejoras y vamos al lío, ¿vale? A ver, aquí. ¿Veis? Está prácticamente descubierto. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Veis? Aquí ya aparece más cosillas. Cambiarle el color, vale, voy a tener color verde, que siempre me gusta ese color, ok. Ahora vamos a los accesorios, vale, miren, aquí me deja cambiar, ¿veis? ¿Lo habéis visto, no? Pues estos son el pack de accesorios, vienen más de los que vienen por defecto. Vale, a ver, esto que es, a mí, ¿veis? Aquí, vale, esto ya estaba. ¿Veis? Mira. Vale, esto ya estaba modificado. A ver esto. Ahí, verde. A ver, esto también puedo modificarlo. ¿Veis cómo está cambiando? Ahí, perfecto, todo del mismo color. Aquí, ¿veis? Me deja poner más cosillas. ¿Estáis viendo, no, chicos? Está verde, verde por completo. Aquí tengo que cambiar el color, que era, a ver, ¿qué? 315-70, pero Michelin, quiero yo Michelin, 315-70. ¿Qué más podemos hacer? A ver, aquí donde va el combustible le ponemos un parachoque. Ah, mira, aquí podemos ponerle más luces. Ahí está. Va quedando guapo, ¿eh? Ok. Vale, aquí hemos editado, aquí también. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos, mira, aquí también puedo ponerle unos tapacubos. Ahí. Voy a ponerle unos tapacubos para que se vea mejor. Ahí está, todo color verde, unos pinchos,
Lo malo de esto es que, por ejemplo, tengo que ir neumático por neumático. Lo bueno sería que se copie la configuración de uno y así rápidamente vaya a todos, ¿no? Digo yo. No sé, es una simple opinión. Vamos a poner aquí este. Hasta ahora falta adelante. Este aquí. Vamos a ponerle todo verde. Aunque negro también estaría guapo, ¿eh? Le ponemos negro. O así, plata. Negro como queda. Todo negro. Sí, está guapo. Voy a poner mejor todo negro, ¿ok, chicos? Vamos a ponerlo todo de color negro. Solo cambiar el color. Ya está. Otro más. Aquí creo que me falta algo. Negro. Vale. Esta parte, si no me equivoco, ya está. Sí, a ver, aquí. Bueno, aquí ya tiene, ¿no? Sí. Aquí me pone más opciones. ¿Veis? Vamos a encender las luces. ¡Wow! Este me va de puta madre. Vamos a poner aquí más. Ok, perfecto. Vale, este, a ver, aquí qué. ¡Wow, señores! Está fenomenal. Eso es lo que me gusta, ¿veis? Que crean, que la gente está creando accesorios. No, aquí voy a poner negro para que vaya en conjunto. Aquí, es que sí, sí ya está esto. Se lo han currado, ¿eh? Se lo han currado muchísimo, ¿veis? Vale, aquí. Esto le pongo así, ¿no, chicos? O así. Yo creo que negro, sí. No, verde, ya está. Y aquí, ¿qué podemos poner? Oh, está genial. Vamos a poner aquí luces blancas. Vamos a poner aquí blanco. Mientras voy haciendo esto, chicos, no olvidéis de darle like, compartir y suscribirse. Lo más importante es suscribirse, chicos. Me falta poco. Ya está. Ahora vamos en medio, ponemos este y este. A ver cómo queda. Oh, está bien. Vale, ¿qué más podemos editar? A ver, vamos a ver. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Mira, guay, convoy excepcional. Vale, esto, los que no sabéis, es cuando los camiones llevan una carga muy grande. Perfecto. Vale, este aquí, que era aquí. Ah, bueno, aquí, mira, aquí no, aquí sigue todo igual. Aquí voy a poner la bandera de Francia. Y aquí la bandera de España. Vale, está bien. El vídeo se está haciendo largo, chicos. Pero bueno, todo para que vosotros veáis de qué va este mob. Vale, a ver, aquí que tengo. Aquí. Bueno, aquí está igual. Aquí, a ver. No, aquí. Lo bueno sería que me dejen poner cosas, pero no. Aquí le vamos a quitar. Y lo voy a dejar tal como tal, tal como está. Aquí. Creo que este es del interior. ¿Y aquí qué pasa? Sí, pero ya tengo uno que se ve mejor. Por lo tanto, este no me sirve. ¿Esto qué es? Esto creo que es el techo de aquí. Vale. Ya no hay más que editar. Vale, vamos al interior. A ver qué tengo por aquí. Aquí he visto el GPS. Está aquí. Bien. Mira, el tablero. Negro. Aquí, el volante. Sí. No, queda mal. Mejor en negro. Vale. ¿Esto qué es? Ah, mira, la radio. Vamos a poner radio guay. Esta aquí me gusta.
aquí FPS, mira, un cajón y aquí que puedo poner. Bueno, tengo la cartera. ¿Qué hago? ¿Pongo GPS? Es que si pongo un GPS, ya sería mucha cosa, ¿no? Dos, bueno, tres GPS. ¿Qué hago? Estoy indeciso. Lo cerramos, ponemos espacios, GPS. Voy a poner el GPS, ¿vale? Voy a poner el GPS, ¿vale? Para que veáis. Oh, mira, aquí. Me gusta este mod, ¿eh? ¿Veis? Tengo más cosas. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Aquí tengo, ¿qué es esto? Es un teletap, ¿no? Aquí tengo para poner más cosas, pero no me deja. ¿Qué tengo aquí? Ah, mira el tablero. Oh, está bien. A ver aquí. Esto por si lo quiero tunear por partes, pero de momento voy a dejar tal como está. Eso es mío. Ah, mira. Está bien, chicos. Aquí tenéis para que se te tenga un buen rato, ¿eh? Si lo voy a dejar así, porque no hay negro, ¿no? Voy a poner este color. Oh, sí. Está bien. Están pasando, no sé qué pasa, están pasando muchas motos que están interrumpiendo mi grabación. Pero bueno, esperemos. Oh, sí. Está bien, ¿eh, chicos? No os podéis quejar que esto está perfecto. Vale, vamos a poner esto ahí. A ver, ¿qué más puedo poner? ¿Esto qué es? Bueno, esto es de este. El asiento no me convence. Voy a cambiarlo. Dejo esto. Vale, dejo esto. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, mira, una cortina. Bueno, negro. Me diréis por qué estoy poniendo muchas cosas de color negro. Es que el negro también, cuando se ensucia, no se ve mucho, ¿no? Digo yo. Aparte, el negro combina. El color negro combina con todo, ¿eh? Así es que. Aquí. Está guay, chicos. A ver. No, voy a poner otro color. Ahí está. ¿Qué más puedo poner? Oh, está bien. Esta vez sí, estoy muy contento de este mod. Vale. No es mío, lo descargué de una página, por lo tanto, los créditos están en la descripción del canal. ¿Ok, chicos? Vale, ¿esto ves? No. No toco, ¿qué? Si no. Oh, mira, esto es un. Para los cristales. Vale, vale, chicos, pues ya está. Vamos a confirmar la compra. Vale, vamos a dar un mantenimiento. Vale, chicos, ya estáis viendo el camión. Así es que hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Hasta aquí llegó el vídeo de hoy. No olvidéis darle like, compartir y suscribirse. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! Outside this world.